Echo available for playback nearby. Hear that, Agent? You're walking into the teeth of it now. Don't forget what I said about keeping any infected refugees. And I really need viable antibody samples from survivors. So keep them extra alive, I guess. You know what I'm saying. Candle out. Diablo. 1575 créditos. Diablo. Dale de aquí. Dale de aquí para la base de operaciones. Diablo. And the ones who are just sick, having a broader genetic diversity of virus samples will help us track the virus's rate of mutation, which is a long way to say, keep those people alive. Parte que ayer no pudimos pasar, la hicimos, pero legendaria, nos dio un cojón de cosas, brother. ¿Cómo
ahora es diferente, o sea que antes te mantenías en el mismo nivel, ahora tú vas bajando los niveles porque se van detonando. Chacho, papá. Está la cosa peludita, peludita. Ese solamente cogió los premios ahí al, no, no al final, pero cogió la última parte, como quien dice. Ahí se fue, aprovecha esto. Before we pulled out of the dark zone, the brass airdropped in some shade tech stations to coordinate local ops. Thing is, those tactical sites are still in there, sitting on all sorts of intel. We want it back, and so does every rogue agent in the city. We need you to get a team together and download whatever you can from those stations before someone else does. Hola, tiene que bajar esos micrófonos. Ese es el de chinito, eso es de iPhone. Sí, exacto, sí. Es que tiene un torbellino frente al micrófono. Tanto que el hombre trabaja y no puede ir a comprarse unos audífonos buenos. No puede tener un internet decente, no puede tener buen headset, no puede tener controles. No sé, para mí, ¿qué está pasando? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántas pensiones está pasando? Que no puede... Sí, coño, porque mira, yo tengo... Compré carro, le estoy poniendo piezas, tengo dos nenes, tengo apartamento, estoy pagando todo y tengo ese bueno y contra el bueno. Y yo creo que tiene un par de hijos pegados por ahí. Sí, ¿qué pasa? Maldita sea, coño. Escucha, para ella. ¿No te echan muchos pesitos en el panticito? Come take a look.
Hey, Monkey, ¿dónde estás? Fue allá arriba, ¿estás allá arriba, Monkey? ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Porque no estás aquí con nosotros. Yo estoy en la base de operaciones. No, pero estás en la parte de arriba, ¿verdad? No, afuera. Ya, por eso es que no te vemos acá. ¿Subiste algo ahí? Tengo balanceado primaria con Toughness, lo tengo casi igual. 341 o 344 en primaria. Sí, estoy más o menos ahí, lo que hice fue lo de 300 y pico, 30 y pico, porque si subo mucho el Toughness, el daño se pone bien bajito. Es que tú la mierda tienes que tener la suerte de que te caiga armadura con buenos stats para poder subir. Y estar farmeando la misma misión 15 veces para. Voy a ver si voy a hacer otra vez la mierda esta. Del Napal ese. La misión esa. Mira para allá. En Legendary. El Legendary, Sancho, papá. Se me acabaron las balas, lo último fue disparando con la pistolita. Me dijeron que estuvieron como un par de horas ahí, ¿verdad? Siete, no tanto. Todas las armas que me dieron fueron una porquería, brother. A ver, 5 paquetes. Era un paquete exótico. Fuel Proficient Caché, Fuel Proficient Caché, Fuel Proficient Caché, Combat Assignment Caché. Vamos a empezar por esto. Un holster de mierda. Otro hostel y me dieron un snipercito bueno, por lo menos en esta parte está bien. Well, I'm sure I'll see you again. Voy a ver el video de reset de lo de los vendors aquí, este chinito ahí. No vi que hubiese nadie que valga la pena esta semana. Está recomendando una escopeta ahí, pero aquí jugando esto no se puede usar escopeta. Para el Darson. El Darson que me dio no vale tres carajos. No me chingo un tanto.